Buenos días, comadres. Ay, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? No me han visto todo esta semana, ya sé, ya sé. But, anyways, my name is Luisa, but you could call me Lulu. So my name is Lulu. Ando como media dormida porque me levanté a las 6 de la mañana. Sí, a las 6, chiquita. Because today was the launch of Beauty Bird's palette and I had to get it. Like, I just had to get it. So I woke up at 6:30 and I was able to get it. And I was just so happy. I was happy that I got it, but I was sad that I wasted money. Porque soy una pinche coda, pero it doesn't matter. I had to get it, you know what I mean? So yeah, me levanté bien temprano y ya no me puedo dormir otra vez. So yeah. No sé lo que voy a hacer ahora, pero yo necesito poner un video porque ya sé que me extraña. Me están mandando mensajes que dónde estoy, qué pedo, qué pasó con mi vida, por qué no estoy poniendo videos. Es que toda esta semana no hice nada. Estaba bien aburrida mi vida. Y sí, yo ya me voy a levantar y les voy a filmar un pinche video, ¿ok? Nomás van a ver lo que voy a hacer en mi día, ¿ok? Y necesito para decir ok, ¿ok? I texted my dad right now and I told him, papá, ¿me puedes traer un coffee de McDonald's? A ver si me lo trae. No sé si me lo va a traer o no. Ya saben cómo es de enojón. Y es bien temprano. Vamos a ver si me lo trae. Si me lo trae, ya voy a saber que me ama de verdad. Y soy su princesa. Ok, comadres, perdón de cómo me veo un poquito homeless al momento, pero es que tengo frío y es muy temprano, y ya me entienden. Pero ahorita voy a limpiar la casa y les voy a enseñar. Pero primero, ya saben, necesito poner música para ponerme en el ritmo y limpiar bien chida. A ver si no me apaga la música ahorita mi papá otra vez. So this is my breakfast today. It's gonna be pozole that my mom made. She makes the best pozole ever. Hi, comadres. So it's a little bit later now. It's 11:45 y me veo como homeless. But right now I'm in the bathroom because I'm gonna wash my face and what I'm gonna use is baking soda. I've heard a lot of things. My grandma always tells me every time she FaceTime me, she's like, "Pump the carbonato." And I'm like, "Okay, fine." On my acne, so that's what I'm gonna do right now. Ay, Dios! Dios mío, me asusto. Mejor me pongo el gorrito. Ahorita ando muy feita. Pero está bien. No me digan que ustedes se levantan hermosas, ¿verdad? Y eso sirve mucho, la neta que se me quita mucho se me quita mucho lo inflamado de los del acné. Ok, lo que hago es me pongo un poquito en la mano y luego le pongo un poquito de agua para que se haga como aguadita y nomás me la pongo así. Y la dejo así por como 10 minutos. Y si no se pega en la cara, pone un poquito más agua. Después de hacer me voy a bañar y de el arreglar porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Ok, así y lo voy a dejar por 10 minutos. So I got in the aloe vera plant and I cut it because we have a plant outside of my house. Now I'm gonna cut a little piece and the rest I'm gonna put in the refrigerator because I only need a little bit, like that much. And this one has so much como baba. So excited. Yeah, it smells though. So right now I'm gonna cut this up in the slice it in the middle
And then like that, and I'm gonna just put it on my skin. I washed that carbonato off already, the baking soda, and now I'm gonna just put this on my skin. I hate how this smells, but it works really good. Okay, now I'm gonna leave that for like about 10 minutes. Then I'm gonna wash it off, take a shower, and then I'm gonna be back, okay? Because I'm not gonna be looking like this no more. Hola, comadres. So ya es como a las 4. Y por fin ya me voy a empezar a listar porque mi novia me texteó ahorita y me dijo, amor, ya alístate. Y dije, ok, ni pregunté para qué o okay, qué, pero ya sé. ¿Queréis alistarme? Ya sé. So, estoy encontrando mi beauty blender because I have to start doing my makeup. Vamos a ver. Let's go with it. Ok, ya me alisté. Ya sé que yo vivo en Los Ángeles y no hace frío aquí, perro. Pero chiquitita, déjame decirte que hay poquito de como... hay poquito de viento, o sea, yo le quiero hacer de pedo y yo me quiero poner esto. Nomás quiero sentir que está frío. Muy simple la cosa. Nomás puse esta camisa a manga larga. Este beanie es de Forever 21. Esta camisa no sé. Y unos leggings. Y es todo. Voy a comprar una pizza a mi hermano porque está solito y no tiene nada de comer. So le voy a comprar una pizza y luego voy a ir con mi novio. No sé lo que vamos a hacer. A lo mejor vamos a comer. No sé. Hi, comadres. So it's the next day. Today is Saturday. And I'm with my family, my dad, my brother, and my mom. Now we just came back from Walmart. We're in Walmart grabbing some things to be able to travel because I'm leaving to Mexico on Thursday. And so now that we're done, we're gonna go eat some sushi. And I'm so hungry, I have not eaten breakfast, and it's 1:40. ¿Por qué no me has llevado a comer? My mom is going to a party and me invitó. So she wants me to do her makeup. Tú me invitas a los tuyos y yo, ¿por qué te voy a invitar a los míos? Porque soy tu hija. No, vieras que tú tienes a tu Rogelio. ¿Cuánto te cobro? ¿Qué? ¿Cuánto te va a cobrar? Tata, güey. Okay, comadres, ya es como la noche y les quiero enseñar lo que me pongo en la cara en las noches. Y este es un jabón de víbora. Es como me lavo la cara en las noches. Esto lo compré en México y dice 25 pesos. Y es lo que me lavo, la única cosa que me pongo en las noches. Hi, comadres, so my skin feels so dry right now. But ya son como las 6 de la tarde. Ya me salí de bañar. Ya vieron el jabón que me pongo en las noches. Ese me está dando mucho de la cara. Oh my gosh, no me acuerdo cuándo. De verdad, mi piel estaba bien horrible, bien horrible. Mi cara estaba bien llena de acné hace como 4, ya van a ser como hace 3 meses. Pero no me acuerdo de eso, de verdad. La neta que no me acuerdo. Que mi piel estaba tan mal, pero ahorita estaba viendo unas fotos, una foto que el thumbnail que vieron ahorita, estaba viendo esa foto, wow, mi cara estaba bien triste, llena de acné estaba, hace 3 meses, ir a mi piel ahorita, estaba bien llena, pero algo que de verdad me ayudó, yo creo que era birth control. Yo fui al dermatologist porque estaba muy triste que mi cara estaba muy fea y me recomendaron el birth control. A lo mejor yo estaba sufriendo muy mal de mi acné. Me acuerdo que lloraba mucho y nunca quería que nadie que me miraba. Ya no, ¿verdad? Porque ya me siento más bien en mi cara. Pero fui al doctor, me dijo que me tome los birth control y eso de verdad me ayudó muchísimo, muchísimo. Pero todavía con el birth control todavía me sale poquita acné, pero no tanto como lo tenía antes.
Pero algo que también creo que me ayudó muchísimo, muchísimo fue esto, porque cada vez que, porque yo usaba mucho de los wipes que me quito el maquillaje, pero todavía cuando te limpia la cara con esto, todavía se ve sucio. Con eso se limpia perfectamente tu cara. Y yo ya apenas me compré un nuevo otra vez porque se me terminó el otro. No, pero me han texteado que esto es muy malo para tu cara porque he escuchado que te da cáncer, pero no sé si es verdad, pero digo, no, ¿por qué? Me da miedo, pero eso es algo que me ha ayudado tanto con mi piel, so no sé si parar de usarlo o todavía lo uso por no sé qué hacer. Me estoy poniendo crema porque mi piel está bien reseca. Voy a salir con mis amigas, mi amiga me invitó, vamos a tener un Girls Day. A Girls Night, vamos a ver películas, vamos a ver en su casa. Voy a ponerme algo muy como comfortable porque me dijeron, no te vas a poner algo bonito, ponte algo que para acostarnos en la sala. Así que dije, ok, pues. Eso es lo que vamos a hacer. So me voy a alistar y ahorita hablo con ustedes. Have a movie night at my friend Jenny's house, but and that's why it came so bummy because they told me go come comfy, so I listened to them and look at where we are right now. Ladies ready to order? Yes. Yeah, I got put on. That was hard in the hood. I was ready. I was hard in the hood. Me, where's my paisa music? Buenas tardes, comadre. Ya es el otro día y ahorita me estoy haciendo unos aguachiles, chiles, ya ven los camarones que ahorita voy a poner el limón y todo. Es que yo y mi novia vamos a hacer un video y vamos a comer aguachiles. So ahorita lo voy a hacer, lo que estoy haciendo ahorita. Y en una hora va a llegar mi novio y vamos a filmar un video. So ahorita, ojo en eso porque va a estar el video después de este video, ¿ok? Muchas gracias por ver este video. Las amo mucho, comadre. Veo otro día.